Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Mi alegría es que vosotros están con más calor que yo. Hermanos, en esta Eucaristía rezamos por la salud de Matilde, una intención particular, por los difuntos de la Asociación del Beato y por nuestros hermanos difuntos. Jesús Sánchez Romero, un mes de su fallecimiento, José Pérez Marco, Amparo Feminía Bañuz, Héctor Tormo Martí, Adriana Cabral, José Santa María Vilar, Paco Mariano, Adela Martínez, José Alianza. Y por todas las intenciones que hemos traído en esta Eucaristía, para celebrarnos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés con el don de una admirable inocencia y contemplación, concédenos por sus ruegos que en el medio la inestabilidad de esta vida podamos unirnos a ti de todo corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Micaías. Escuchad lo que dice el Señor. El pleito del Señor con su pueblo, el pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchad, montañas, el pleito del Señor, vosotros inalterables cimientos de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante Dios excelso? Me presentaré con el holocausto, con terneros de un año. ¿Le agradarán al Señor mis bueyes, mis riadas de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mis pecados? Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que es el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congrégame a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclamé al cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están en holocausto y ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos.
Al que sigue buen camino le ha de ver la salvación de Dios. Esto hace y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré de lo que echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escuchar la voz del Señor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signos que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas que estamos aquí celebrando esta Eucaristía en honor al Beato Andrés Ibernón, los que nos acompañan por la tele Safor, somos invitados en esta liturgia de la palabra a buscar lo que nos dice Jesús. Hemos escuchado que los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Esta petición no nos causa sorpresa, ya que por donde pasaba Jesús, Él iba curando y haciendo milagros prodigiosos. Lo que pasa es que la malicia del corazón, la dureza del corazón de estos hombres, quería poner a Dios en prueba, quería probar a Dios. Porque Jesús es Dios verdadero. La actitud de estos hombres de desconfianza, de descreencia, hacía con que ellos dudara que Jesús verdaderamente era el Señor. Y a veces pasa lo mismo con nosotros, porque queremos
que el Señor nos haga milagros grandes y nos olvidamos de los milagros que ya nos ha hecho, del milagro de la vida. Ellos querían hacer con que la actitud de Jesús fuera algo espectacular, pero la actitud de Jesús, los milagros de Jesús, ya eran espectaculares por sí. Curaban los enfermos, resucitaban los muertos, daba dignidad a los que allí estaban. Pero por no participar en la vida de Jesús, creían que todo era un gran espectáculo. A veces, continuamos y repito, cometemos el mismo error, creyendo que Dios está obligado a hacer milagros para nosotros. Y no lo está. Dios no es obligado a hacer milagros en nuestra vida. El milagro sí es un gran signo de la misericordia y libertad de Dios. Dios es libre para hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Luego, delante de esto, Jesús eligió no hacerlo. No he hecho milagro alguno para esta generación que pedía milagros, para los escribas y los fariseos. No realizó milagro. Esto porque muchos querían ver el milagro para hacer, este sí puede ser nuestro rey. Muchos quieren ver milagro para tener fe. Muchos de nosotros pedimos un señal, un milagro, para que nosotros podamos tener fe. Pero la cosa debería ser al revés. Deberíamos tener mucha fe para que el milagro aconteciese en nuestra vida. No es necesario ver el milagro para tener fe. Es necesario, es preciso tener fe para que el milagro acontezca en nuestra vida. Hoy celebramos la Eucaristía mensual en honor al Beato Andrés Vivernon, hombre justo, celoso por las cosas de Dios, sensible en el trato con los hermanos, principalmente a los que vivían en condición de miseria, porque él sabía que su vida estaba para ser para el otro, un señal de Dios para el otro. El Beato Andrés Vivernon nunca pidió a Dios un señal para poder creer, al revés, sino bien que ofrecía los señales de Dios a la vida del otro, enseñando la ternura de Dios, la bondad de Dios, la esperanza en Dios. ¿Tenemos o no un verdadero señal de Dios en nuestra vida? Hermanos y hermanas, la negativa de Jesús para los escribas y fariseos no ha sido por miedo, pero tenía una razón. Las señales son la realización de la comunicación de Dios, de la comunión entre el amor, la comunicación entre Dios y la humanidad. No se trata de una relación de intereses o de poderes individuales. Es Jesús que recuerda que la señal, que los milagros, es la enseñanza del seguimiento al Señor. Pregunto a vosotros y a los que nos acompañan por la televisión. Aquí en Gandía, en nuestros pueblos alrededor, la presencia del Beato Andrés Vernon no es una señal de la bondad de Dios. ¿Y por qué nosotros, sabiendo que es una señal de la bondad de Dios, pedimos milagros sin convertirnos, sin buscar la conversión de nuestra parte? El Beato Andrés Vernon, ¿es o no es para vosotros, para nuestra ciudad,
para nuestra iglesia un señal de la paterna bondad de Dios. Él apuntaba a Dios. Vosotros viene a esta iglesia por devoción, por un cariño que tiene al Beato Andrés Hibernón. Vosotros acompañan también por esta devoción. Pero ya han preguntado, ¿esta devoción me lleva a Dios? Porque el Beato sí, que es un señal de la bondad de Dios. Y ese señal siempre apunta a Jesucristo. ¿Y por qué, viendo esta gran señal, aún no he convertido? No he buscado la conversión de mi parte. Concluyo. Jesús es la gran señal, es la señal más grande que existe. En este día la palabra es una invitación para que cada uno de nosotros comprenda con humildad que solo un corazón convertido, vuelto hacia Dios, puede acoger, interpretar y ver la señal de Jesús en nuestra vida. La humildad es la realidad que nos acerca no solamente a Dios, sino a todos los hermanos, a la humanidad. Aprendamos del Divino Maestro que enseñó al Beatet, que en la humildad reconocemos nuestras limitaciones y también nuestras virtudes. No está solo reconocer que soy un pecador, un miserable, un desgraciado. No solo está allí, pero también reconocer las virtudes que el Señor nos ha propuesto. Por eso, sobre todo, debemos mirar a los otros hermanos y cómo Dios nos mira y nos enseña el Padre. Que el Beato Andrés Hibernón pueda hacernos partícipes de los milagros de Dios. Pero tenemos que participar de verdad y con el corazón abierto en estos milagros. Las señales ya están, pero es necesario la fe para consumar esta señal en nuestra vida. Beato Andrés Hibernón, ruega por nosotros. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Por la unidad y libertad de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, rogamos al Señor. Oremos. Por nosotros, Asamblea Santa, congregada en Cristo alrededor de este altar, para que, a ejemplo de San Roque y del Beato Andrés Hibernón, podamos vivir según los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Por la vida y el ministerio y la salud de nuestro Padre el Papa y de nuestro Obispo, y por el clero y el pueblo que ama a Cristo. Roguemos al Señor. Por la paz, el progreso de las naciones. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes de esta rectoría y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios. Roguemos al Señor. Por el perdón de nuestros pecados y la liberación de toda violencia, división y peligro. Roguemos al Señor. Por esta comunidad, congregada en el nombre de Jesucristo, y por cuantos nos han podido venir a esta celebración, roguemos al Señor. Por la salud de Maltini, por los difuntos de la asociación, José Sánchez Romero, Jesús Sánchez Romero, José Pérez Marco, Amparo Feminía Bañús, Héctor Torno Martí, Adriana Cabral, José Santa María Vilá, Paco Mariana, Adela Martínez, José Altianza, para que el Señor los reciba en su reino, roguemos al Señor. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, que al ofrecer esta prenda de tu inmensa caridad, nos encendemos en aquel ardor con que el bienaventurado Andrés servía en la celebración de tus misterios. En ellos alimentaba su vida espiritual. Oh Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelemos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo. Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección.
todos los que hemos nombrado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Fortalecido, Señor, con el sacramento de tu precioso cuerpo y sangre, te rogamos, y a ejemplo del bienaventurado Andrés, permanezcamos siempre en ti con caridad constante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cumpleaños. Santo. Qué horror. Adelante, apareció uno. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Andrés y Vernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al beato Andrés y Vernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del beato Andrés y Vernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés y Bernón, y haz que su imitación te ame con todo mi corazón. Venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Responsorio. Andrés prodigioso y de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre. A los que te invocan no les desampares, socorre piadoso sus necesidades. Ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades. A los que te invocan, no les desampares. Socorre piadoso sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan, no les desampares. Socorre piadoso sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pane de cielo prestiti stieis, onde lentamento in se avente, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passioni tue in memoria reliquisti, tribu quesemus ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis futus in nobis urgentis siamus. Qui vivis et regnos in saecula saeculorum.
Bendito sea Dios. Christus vincit, Christus Beatet. Viva nuestro Señor Jesucristo. Viva. En el nombre del Señor podéis ir en paz.